Mi nombre es Matilde. Mi esposo me dijo, es tiempo que le digas a la gente lo que Dios hizo en tu vida. Así que seré breve. En 1972, mi padre me secuestró en Australia Occidental y me dejó en la comisaría de policía de Fitzroy. Al día siguiente, estaba en una sala de la corte y luego me enviaron a un orfanato. Soy una australiana olvidada. Yo no hablaba inglés y en ese lugar apenas comíamos. Había peleas, llantos y niños muriendo. Un día colapsé y me rompí la cadera derecha dos veces en el patio de recreo. Contraje artritis, el dolor era intenso. Cada noche me decía a mí misma, desearía estar muerta una y otra vez. Hasta que un día, finalmente, me reuní con mi madre. En 1973, viviendo en un departamento de la Comisión de Vivienda del Estado, un hombre llegó a nuestro vecindario con una bolsa de rayas azules, rojas y amarillas, una armónica y un libro encuadernado en espiral. Todos los niños de los pisos se sentaron cerca de sus pies mientras yo estaba parada a varios metros de distancia. El hombre tocó una melodía, abrió su libro para mostrar una imagen de Jesús muriendo en la cruz. El hombre me señaló directamente a mí y dijo, Dios envió a su Hijo Jesús para morir por ti. Lo dijo tres veces. No le creía al hombre. No podía imaginar cómo alguien podía morir por mí. Mi corazón comenzó a latir. Mis piernas comenzaron a temblar. No pude contenerme más y corrí a casa lo más rápido que pude. Me escondí en mi armario gritando en voz alta. Estaba pensando en todas mis heridas y dolores. Yo había sufrido a manos de mi padre musulmán. Él simplemente me dejó. Estuve un año en cuidados intensivos con una falla multiorgánica y casi me muero. Casi me muero de neumonía y me internan un año. Mi papá golpeó a mi mamá mientras yo estaba en su vientre y casi me muero. Fui atropellada por un tren y casi me muero. Y fui hospitalizada por 6 meses. Me decía a sí misma que nunca debería haber vivido, debería haber muerto, merezco morir. Nunca sentí amor. Me pregunté, ¿por qué Jesús murió por mí? Mi madre llamó al armario. Ella me preguntó, ¿por qué lloras? Yo contesté, no estoy llorando, secándome las lágrimas. Le pregunté, ¿morirías tú por mí? Ella, en voz baja, dijo, no. Tu respuesta me sorprendió y luego dije, Jesús murió por mí. Fue en ese momento que sentí que se me quitaba una gran carga. Mi madre me preguntó que por qué estaba en el armario, lo cual yo respondí, me estoy escondiendo de Dios. Y ella me dijo, Dios puede verte allí. Instantáneamente sentí paz. Podía ver el universo que Dios había hecho y todas las estrellas en él. Es difícil de describir, pero sentí una paz indescriptible, más allá de toda medida de amor y sanación. Yo tenía 6 años de edad. Asistí a una escuela católica y anhelaba saber más sobre Jesús y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, reté a los sacerdotes con versículos sobre la Biblia y Jesús me llevó a orar a un Padre Celestial y no depender de las cosas terrenales. Cuando más leía su palabra, más me apartaba de la Iglesia Católica. Finalmente, dejé la Iglesia Católica para decepción de mi madre. En lugar de asistir a la iglesia, leí su palabra y me ofrecí como voluntaria en hogares de ancianos con la esperanza de encontrar a ese hombre que llevaba esa bolsa con rayas rojas, azules y amarillas para agradecerle por predicar la verdadera verdad de la palabra de Dios que me salvó. En 1988 compré un apartamento.
Un domingo por la mañana me dirigí hacia el asilo de ancianos, Australia Occidental. Directamente al otro lado de la calle de mi apartamento, veo al señor Archibald sentado en un banco. Tuvimos una charla y le pregunté si conocía a un evangelista callejero. Él dijo, hay un hombre llamado señor Slaney que lleva una Biblia con él predicando sin parar. Cuando escuché esto, me emocioné instantáneamente y casi lloré. Me dirigieron a la habitación del señor Slaney. Llamé a la puerta. Me contestó una señora pequeña y dijo que era la señora de Slaney. Le pregunté si su esposo predicaba en los apartamentos de la Comisión Estatal de Vivienda de Mia Mia en los años 70. Para mi sorpresa, ella dijo que sí. Entré a la habitación y un hombre me dijo, ¿así me veía entonces? Tenía el bolso atado al hombro, sostenido sobre una armónica y un libro encuadernado en espiral. Me pareció que me había estado esperando. Apenas podía verlo cuando mis ojos se inundaron instantáneamente de lágrimas. Corrí hacia él y le dije, sí, sí. Se quedó quieto y comenzó a predicar como lo hizo hace tantos años debajo de ese árbol. Y luego pasó a esa página donde Jesús murió en la cruz. Leyó Juan 3:16. Charlamos toda la tarde hablando de Dios y su preciosa palabra. Regresé a casa con la sensación de caminar sobre una nube. La semana siguiente volví a visitar al señor y la señora Slaney. Faltaba la cama del señor Slaney. La habitación estaba oscura. La señora Slaney perdió peso. Ella tomó mi mano y me sentó en la mesa. Seguí preguntando, ¿dónde está el señor Slaney? ¿Dónde está el señor Slaney? Ella me contó la historia de la vida del señor Slaney. El señor Slaney nunca tuvo un trabajo remunerado. Dios lo llamó al evangelismo callejero y cada mañana se despertaba a las 4 de la mañana para orar por 500 personas. Viajó de suburbio en suburbio para predicar a decenas de miles de niños durante su vida, pero nunca fue testigo de que un niño llegara a conocer al Señor. Su ministerio era con los niños. Durante muchos meses había estado muriendo de Parkinson y no estaba listo para ir al cielo hasta que Dios le entregara a un niño salvado como prueba de que su trabajo con los niños era la voluntad de Dios. El señor Slaney falleció pacíficamente esa noche que vine a verlo. En el año 2000 me reuní con mi padre biológico y lo perdoné. Él sigue siendo musulmán y yo todavía tengo amigos musulmanes. Solo pude perdonar por lo que Jesús había hecho por mí en esa cruz y la experiencia del amor de Dios que sentí en ese armario en el año 1973. Matilde agregó, cualquiera que lea esto debe tomar muy en serio este caminar cristiano. Estamos viviendo en un tiempo prestado. Hay una guerra espiritual y debemos estar preparados para la batalla más grande que se avecina. Estén preparados, santos. Somos embajadores de Cristo. Y prepárense con la armadura de Dios. No debemos prestar atención a ningún hombre, ninguna religión, ningún adivino, ningún ídolo. Pon tu confianza en Jesús y lee su preciosa palabra y ora diariamente. Cuando estés ante tu Creador, nuestro Padre Celestial de Abraham, Isaac y Jacob, ahí estarás solo delante de Él y serás despojado de todo, de tu religión, tus títulos, dinero, bienes materiales, tu familia, incluso tus hijos. Y Dios os preguntará si pusiste vuestra fe en su Hijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
Te doy gracias por ser parte de este canal. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y lo puedas compartir con otros. También recuerda que estoy rifando esta tablet que ves en pantalla. Y si tú quieres participar, pon tu nombre y di la palabra "yo quiero participar". Y no se te olvide que a la próxima tú también me puedes contar tu historia. Nos vemos.